Podría hacer muchas cosas y ninguna agradable. Oye, ya basta. Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. No, ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Ve un baño caliente en mi bola de cristal. Diviértanse. ¡Yo, perdóname! ¡Por favor! ¡Loco! ¡Jessica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mierda! Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Dios. Esto no está bien. Esto no está nada bien. Genial. ¿Por qué tuve que acabar en el lugar más escalofriante del planeta? Thank you.
Vaya, alguien tenía ganas de ver aquí adentro.
cementerio en el monte Blackwood. Aquí.
querer a alguien a la prensa husmeando por aquí. Este lugar solo mejora y mejora.
Es un buen chico. Eso es. Tranquilo. Sí, buen chico, sí. Oye, chico, ¿te gusta? Sí. A todos nos gusta que nos den cariño, ¿verdad? Sí. Oye, chico.
cosas. Sí. Calma, amigo. Calma. Cerrado. Okay. ¿Pero quién lo hizo? No me gusta nada lo que nos está pasando esta noche.
creer que Josh esté muerto. No puedo creer cómo murió. No, en serio. ¿Y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay otras que hay que verlas uno mismo. Yo confío en lo que dijeron. ¿Pintura? ¿Aún está fresca? Me siento más seguro. ¿Y ahora qué? ¡No se abre, Mop! Pues echa la puerta abajo, ¿no? Wow, un momento. Si empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé. ¿Y si...? ¡Mira! ¿Qué? Una ventana. Ah, genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios. ¡No, vamos! Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. Yo no quepo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto entrar en pantalones más ajustados, Emily. ¿Disculpa? ¡Es lo tuyo! Piensa antes de hablar. No es buena idea. Ese psicópata podría estar sentado bajo la ventana esperando para convertirnos en piña colada. Ok, bien. Ya está. Me voy a enojar y voy a... ¡Shh! ¡Hazlo ya! Encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda muy lejos. Bueno, no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily, pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Dios, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Alguien realmente se ensañó con este lugar. Qué mal, este sitio ya era un desastre, pero ahora... ¡Mira! ¡Una torre! ¡Hey, explorador! Quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico. Eso sí sería un buen plan. Muy amigable. Ay, dejar de seguir. Sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. ¿Qué me dices de la torre, la que salía en el mapa? Bueno, creo que es una opción. Quizá tenga una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no?
Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Podríamos usar la radio para pedir ayuda. Alguien tiene que recibir la señal. ¡Wow, Matt! Bien pensado. Una radio. ¡Qué listo! ¿Por qué eres tan pesada? Tenemos un problema muy serio. ¡Oh, Matt! Cálmate. ¿Qué? Ay, la radio. Funcionará. Pero, ¿y si no? Necesitamos un plan. A lo mejor podemos bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo. Como si lo estuviera. Está todo a oscuras. Hey, quizá podamos evitarlo. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No. Pero deberíamos buscar un lugar seguro, escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, eso es lo que espera que hagamos. De Beth. Creía que la policía había limpiado toda la zona. Bueno, pues se olvidaron de esto.
cuidado, mira por dónde pisas, Emily. Sí, Emma, caer en picada por un precipicio nevado y morir no es el plan que tenía pensado para esta tarde. ¿La vibra? Ok. Dios, mi ropa, ¿en serio? Quien sea que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio, no me hace gracia, chicos. Nada de gracia. Ya será. Ok, si querían asustarme, ¿qué creen? Lo lograron. ¿Dónde están, chicos? Wow, qué raro es esto. ¿Crees que estos fueron los últimos momentos felices en la vida de esta criatura? ¡Señas esto!
estás mirando? ¡Jazz! ¿Cómo te hace sentir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? Voy a darte 10 segundos. 9. No, 8. No. 7. ¡Por favor, no! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡No! Eso no salió según lo previsto. No es cierto. Un plan brillante, cuidado al detalle y aún así en el momento crucial frustrado por tu ineptitud. Te dije que todo lo que hicieras tendría consecuencias. ¿Crees que este error no tendrá ninguna repercusión? Lo que dices, lo que haces, hace que las cosas cambien. Sí. Después de todo el esfuerzo, ven a intentar comprender la fuente de tus miedos. Y tú vas y lo usas para el mal. Tu miedo abrumador a las cosas que están muertas. Te pusiste en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha valido la pena? No, es una locura. Tenemos que buscar ayuda. ¿Hola? Chicos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Emily, deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess están por ahí haciendo el 69. ¿Y quién sabe dónde esté Sam? Creo que está en el refugio. ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre. ¡Ah! Matt, ¿qué es eso? Yo qué sé.